Ayer miércoles amanecíamos con la noticia de que WWE 2K24 va a ser gratis para todo el mundo. Todo el mundo que pague el PlayStation Plus, ya que estará incluido en los juegos del mes de octubre. Así que a partir del próximo día 3 de octubre tenéis 2K24 al completo, y siempre que paguéis la mensualidad del PlayStation Plus, de la cuota Essentials, la más básica, podréis jugar al juego sin ningún tipo de problema. Así que en este vídeo me gustaría comentar un poquito el estado en el que se encuentra el juego, y después de más de 200 horas jugadas, que no son pocas, daros un poquito mi opinión al respecto. Y sin más panitas, vamos allá. Yo soy Robert, let's go. Estoy grabando este vídeo el 26 de septiembre del 2024, es decir, 6 meses después del lanzamiento del juego. Teniendo en cuenta que la siguiente entrega, 2K25, saldrá para marzo o abril del próximo año, nos quedan por delante unos cuantos meses, así que me interesa un poquito comentar el estado en el que se encuentra. Repasaremos cada punto a comentar, el gameplay, los modos de juego, DLC, en general un poquito cómo se encuentra el juego y, lo dicho, mi opinión después de tantas y tantas horas jugadas. Un vídeo que sirve para todos aquellos que vayáis a probarlo por primera vez con el PlayStation Plus, o aquellos que no tenéis PlayStation Plus o sois de otra plataforma y estáis pensando en comprarlo porque tal vez lo habéis visto a buen precio o algo por el estilo. Hay que tener en cuenta, chicos, que este juego salió al mercado y el cambio grande de la generación fue de 2K19 a 2K22, y este juego llegaba como un juego continuista de las ediciones de 2K22 y 2K23. Así que partíamos con la idea de saber que grandes sorpresas no nos íbamos a encontrar. Hablemos de la base, para mí lo más fundamental de un videojuego: el gameplay. Un gameplay que, si de casualidad estáis viendo este vídeo y os quedasteis en 2K19, no tiene nada que ver. El cambio en 2K22 fue pues prácticamente de cero. A mí, lo personal, me gusta, me parece divertido, también me lo parece el de 2K19, igual o más, pero no soy del grupo que piensa que el gameplay actual es súper aburrido. No lo pienso, la verdad, chicos. Es diferente, pero aburrido no lo creo. Pienso que 2K24 tiene un gameplay bastante divertido. Aquellos que le metemos muchas horas a esta saga de videojuegos desde hace ya un porrón de años, en ocasiones lo encontramos fácil, pero pasa en este juego y en cualquier otro de la saga. Pero sí que es verdad que hay algún combate puntual que he llegado a perder, o que la máquina te lo pone muy difícil. De hecho, tengo varios de esos combates aquí en el canal, podéis echar un vistacito. Si sois jugadores más bien casual, que lo vais a descargar o lo vais a comprar para jugarlo de vez en cuando, un combatito y ya, yo creo que incluso a alguno de vosotros le costará en dificultad máxima, en dificultad leyenda. Pero vaya, que en aspectos generales, tanto contra la máquina como sobre todo contra amigos, eso es otro rollo completamente distinto. Creo que el gameplay de 2K24, al igual que los dos anteriores, es diferente a lo que muchos estabais acostumbrados en la saga, pero es divertido. Este juego presenta nuevas estipulaciones, que es algo que se pedía desde hace bastante tiempo, y voy a comentar un poquito mi opinión de cada una de ellas después de varios meses, concretamente 6 meses de vida de este juego. Empezamos por el combate de ambulancias, de los 4 que hay me parece uno de los más divertidos. Llevamos un porronazo de años sin tenerlo, y la verdad que de las nuevas estipulaciones es una de las que más he utilizado. Yo la verdad que os lo recomiendo, chicos. Luego tenemos el combate de ataúdes, para mí es la decepción de estas 4, es un combate que a la que lo juegas dos veces no te apetece una tercera. Quiero decir, le faltan cositas. Hubiese preferido un enterrado en vivo, que al menos tengas la mecánica de enterrarlo con la tierra y demás, porque se hace bastante sosito, para qué engañarnos. Luego tenemos el de árbitro especial, que también es súper divertido. Sí que es verdad que si lo juegas de manera demasiado frecuente también se puede llegar a hacer repetitivo, pero oye, de vez en cuando y sobre todo con amigos te echas unas risas. Y para mí el mejor de todos es el Gauntlet Match, con esa variantes que tienes, puedes hacer un montón de cosas, le saca la parte de mayor dificultad al juego, con el tema de hacerte retos, montarte tus movidas y demás, así que el Gauntlet Match es la mejor nueva estipulación de 2K24. Vamos a hablar ahora de un tema un poco más delicado. Empezamos a hablar de algunos puntos negativos del juego y puntos importantes, la verdad. Empezamos por el online. Como siempre, los servidores de la saga WWE 2K pues no se han caracterizado por tener el mejor de los servicios. Pero es que la verdad
entrar a las creaciones a descargarte 4 cosas, te lleva 20 minutos. Y eso no debería ser así, amigos. Por no hablar de los combates. Yo al final dejé de hacer combates online con vosotros, los suscriptores, porque había 1000 problemas, combates que nunca podías terminar. Y si estáis jugando 2 jugadores de lugares muy distintos, olvídate. Además de no tener crossplay, sí en las creaciones de la comunidad, creando una cuenta de 2K, pero no en un combate, en el gameplay online. Creo que lo deberían implementar obligatoriamente para 2K25. La mayoría de juegos de deportes tienen crossplay, creo que es algo que tiene que estar a la orden del día. Y mucho más en una saga de videojuegos que jugamos 4 gatos. Otro punto negativo es el sistema de creaciones, que yo la verdad ya sabéis que no indago demasiado, prefiero descargarlas de gente que sí que realmente sabe. Pero hemos tenido el bug de las creaciones calvas, y es que desde hace un tiempo a muchos nos pasa que nos descargamos una creación y al jugar está calva. El tema de los bugs no es tan fuerte como 2K20, no creo que ningún videojuego repita eso, pero sí que es verdad que ha dado un poquito de dolores de cabeza. Pero bueno, la calidad de las creaciones sí que es verdad que es muy buena. Hay creaciones que de verdad parecen luchadores oficiales, pero el bug este de la calvicie nos ha tocado a todos bastante las pelotas. Otro de los puntos negativos del juego, y que para mí es algo súper desaprovechado, es el 2K Showcase. El 2K Showcase para mí es una de las peores cosas que han llegado con este cambio de generación. No generación, pero para mí, de 2K20 hacia atrás y de 2K22 hacia adelante, son dos sagas de videojuegos completamente distintas. Entonces, de la saga actual, para mí el 2K Showcase es una de las cosas más flojas que tiene. Se han olvidado completamente de recrear cinemáticas, pero en gameplay, que para mí tiene una elaboración tremenda, pero es que luego el resultado es espectacular, es lo que realmente te hace disfrutar del modo. Y han implementado clips, fragmentos directamente del combate real. Como creador, para hacer los vídeos es una basura, pero como jugador no me parece excesivamente divertido. Además de que, bueno, el tema de los comentaristas, de la música esta de fondo que no pega nada, y sobre todo, chicos, que tienes los 40 años de WrestleMania, que no os confundáis, no es el nombre del showcase, el nombre es la vitrina de los inmortales, ¿vale? No están los 40 años de WrestleMania por razones obvias, pero igualmente es un modo que tenía mucho potencial y que a mí me supo a bastante poco. Hablemos del que seguramente es el modo de juego más polémico de 2K24, que muchos desconoceréis por completo, y que si es así, tenéis una guía en el canal dividida en 2 partes. Echadle un vistazo. Estoy hablando del modo Mi Facción, que se nota, vamos, 100%, se nota de lejísimos, que es el modo principal a partir de ahora de la saga WWE 2K. Es el modo en el que se quieren centrar. ¿Por qué? Porque da dinero. Básicamente, para quien no conozca el modo Mi Facción, es un modo como el Ultimate Team de FIFA o el My Team de NBA, con el tema de cartas. Pero una de las novedades que traía este año era, primero, un mercado de cartas, o si necesitas un luchador en particular que no te ha tocado en sobres, poder ir a comprarlo. Pero estamos hablando de que te tienes que gastar 20 pavos por carta o pasarte ahorrando 8 meses de juego para un luchador. Así que para mí, tremenda cagada, la verdad. Y otra cosa que pintaba interesante, y es que en 2K23 los luchadores nuevos solo los podías jugar en Mi Facción. Este año metieron las cartas persona, es decir, tú lo consigues ahí, pero se desbloquea para cualquier modo, pero son desbloqueos en su mayoría muy complicados, en los que seguramente te veas obligado a meter algo de pasta, o si no, a tener mucha suerte, chicos, y la suerte no es sencilla. Creo que Mi Facción tiene un potencial infinito, es un modo de juego con contenido prácticamente diario o semanal durante todo el año de vida del juego, lo que pasa que tienen que portarse un poco mejor con la comunidad, porque no todos van a querer meter ese dinero. Yo, el primero que no, chicos. Hablemos ahora del modo Mi Leyenda, el modo carrera de toda la vida. Para mí, uno de los grandes modos de 2K24. La historia femenina y la historia masculina. La masculina la terminé aquí en el canal, que tenéis una lista de reproducción con todos los capítulos y me gustó mucho. Y la femenina la empecé en directo, pero se me atascó un poco. No estaba mal, ¿eh? Quiero decir que está bastante mejor que otros años. Además, tenéis un montón de desbloqueables para utilizar luego en el resto de modos de juego, así que si no sabéis por dónde empezar, yo recomiendo que vayáis al modo Mi Leyenda, que hagáis las dos historias y tenéis un montón de horas de entretenimiento. El modo Universo, chicos, para mí el mejor modo de la saga WWE 2K. Otro modo que, al igual que el modo Mi Facción, si quisieran tendrías contenido para jugar todo el año. Al final es un sandbox, un modo infinito que puedes hacer lo que quieras. Este año en 2K24 no tuvo ninguna mejora. Sí que es verdad que en 2K23 metieron lo de elegir tú la cinemática que quieras y toda la movida, pero lo de 2K24 me ha sabido a poco, ¿no? Lo siguiente. Creo que es un modo con muchísimo potencial
potencial, que no nos podemos conformar con una buena base, que eso ya lo tiene desde hace muchos años. Pero claro, si hoy en día te metes a un modo universo de hace 7 años, las diferencias no son tan grandes, por lo tanto, algo falla. Así que obviamente a un juego de deportes anual no le voy a pedir 15 novedades por año, pero espero por favor que pronto dediquen ese año en hacer el mejor modo universo de la historia, y ahí el fan fiel de esta saga se lo va a agradecer muchísimo. El de ahora está bien, pero no tiene diferencias con el del año pasado, por ejemplo. Nos queda un modo de juego que es el modo manager, un modo que no me ha decepcionado porque no esperaba nada. Creo que es un modo que trajeron en 2K22 por pura nostalgia, por puro fanservice, porque la gente lo venía pidiendo desde hace un porrón de tiempo. Lo metieron, pero es un modo que no sé, ¿qué quieres que te diga? Es que yo no termino de engancharme. De hecho, creo que este año, literalmente, y no es una manera de hablar, lo he jugado un día. Hay mucho que mejorar, para mí podrían borrarlo y meterlo de nuevo, porque para eso prefiero que no metas nada, sinceramente. Así que el modo manager no sería precisamente el modo de juego que más recomiendo para invertir vuestras horas de 2K24. Y como último punto, el tema de los DLCs. El contenido adicional de pago que viene dentro de la edición deluxe. Este año también había una edición 40 años de WrestleMania, y un poquito os daré mi opinión si creo que ha compensado el dinero o si creo que os compensa comprar un posible pase de temporada y demás. La edición 40 años de WrestleMania, puedes comprar el contenido aparte, que básicamente es la arena actualizada de WrestleMania 40, cosa que se agradece muchísimo, y algunas versiones antiguas de algunos luchadores, ¿no? Sinceramente, si ya te has comprado o ya tienes la edición 40 años de WrestleMania, creo que está bien, quiero decir, te lo descargas y ya, nada más faltaría, pero si tienes que pagarlo aparte, yo creo que la arena no vale tanto dinero. El tema de los DLCs, pues a ver, no está mal. Tienes un paquete muy bueno, que es el de CM Punk, el primero que salió, el que acaba de salir, actualiza un montón el roster actual, ese lo recomiendo muchísimo, y luego el resto, salvo el de Pat McAfee, que es una broma de mal gusto, pues están decentes, pero sin ser nada del otro mundo. Entonces, no sé, tal vez a los DLCs les pondría una nota de 6,5 sobre 10, más o menos. Si vais a jugar mucho y el juego sale gratis porque lo descargáis de PS Plus, pues bueno, podéis comprarlo en oferta, ¿no? Así que bueno, esta sería un poquito mi opinión bastante detallada de 2K24, 6 meses después, y sobre todo más de 200 horas de juego. Si lo vais a descargar, dejadme un comentario. Si ya lo habéis jugado durante este tiempo y tenéis alguna opinión, también me encantaría saberla. Y no solo por mí, sino por los panitas que entren a este vídeo para escuchar una opinión antes de descargarlo del PlayStation Plus. Por mi parte, amigos, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si es así y queréis más gameplays en el canal, agradezco muchísimo que apoyéis este vídeo suscribiéndoos, activando la campana y dejando un fuerte like. Yo, como siempre, le voy a mandar un saludete a 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Joaco 100 Almas, a Héctor Vadillo, a José Salcedo, a Osuna SNK y a Genoma. Muchísimas gracias. Si queréis un saludete en el siguiente vídeo del canal y participar en sorteos todos los meses, solamente tenéis que ir a la descripción de este vídeo, buscar el enlace de la membresía y uniros a cualquiera de los 4 niveles disponibles. Por aquí en pantalla, chicos, os dejo otro vídeo de 2K24 que creo que os será de bastante utilidad. Id a verlo. Y por el otro lado, chicos, tenéis el botoncito de la suscripción para que os suscribáis y así os enteréis de cuando subo nuevo contenido. Y sin más, panitas, que tengáis un muy buen día. Yo os mando un saludete y adiós.